Pero cuando hacen cosas con la boca como... Es algo que digo, ah, me da grima, no me gusta nada esa decoración. ¿Veis? Eso que acabo de hacer Desiree. Muy buenas a todos mis queridísimos bachateros. Hoy traigo un nuevo vídeo y se trata de un vídeo very hot, porque es directamente Desiree en un bootcamp. O sea, esto está repleto de tías bailando bachata. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay tíos que bailen con Desiree en los bootcamp, al menos de momento. Eso puede que vaya cambiando poco a poco, pero bueno, vamos a ver el vídeo, lo que hemos venido a ver. Vamos a ver a Desiree liderando un grupo de chicas que son sus fans, sus pupilas, sus alumnas, bailando un bootcamp. Para el que no lo sepa, es como 3 horas de ensayo para luego hacer, que es con el fin de hacer una mini coreografía y luego enseñarla, mostrarla, a hacer un vídeo delante de muchas personas o simplemente solas y que quede un vídeo chulo. Y aquí os traigo este bootcamp de Desiree, que es Bachata Ladies 2021, no sé dónde lo hace, pero grabación de Fotomas. Muchas gracias Fotomas por grabar estos vídeos, ya sabéis, podéis pasaros por el canal de Fotomas, un genio que tiene muchísimos suscriptores, y darle al botón de like. Te recomiendo Nuri y Cuellar para que verme a mí bailar bachatita, y no os voy a hacer esperar más, mis queridísimos bachateros. Dentro vídeo. Oh yeah, ahí está. Ah, mira, Bachatecua, en el Bachatecua, ya sabemos dónde ha sido. Perfecto. Genial Fotomas por mostrar estas cosas. Bueno, vemos que hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, unas 30 chicas, ¿vale? Y por ahí Desiree está al fondo, por si no la veis, está como por aquí. Y... he visto un poco el vídeo y tanto esta chica como esta chica, no sé quiénes son, pero es que lo hacen casi mejor que Desiree. O sea, es increíble que bien bailan. Obviamente las que están puestas en primera fila son las que se sienten más seguras haciendo la coreo, las que, entre comillas, mejor bailan, y normalmente las que suelen estar en los extremos o bien al fondo suelen ser las personas más inseguras o que llevan menos tiempo bailando. Así que yo os recomiendo que no miréis hacia afuera, que miréis siempre a Desiree y a quien está a su alrededor. Yeah, bueno, intro, ya hemos visto que es directamente adoración a Desiree, dejándola ese pasillo. Yeah, aquí hay muchos temas de musicalidad que seguramente Desiree ha estado escuchando la canción y ha dicho, oh, pues voy a hacer esta que tiene estos golpes, están chulos, y sin duda es una canción muy de Daniel y Desiree, sin ninguna duda. Ahí, si veis esos golpes que hace con el torso, pegan perfecto con la canción, con la voz de la cantante. Aquí, no sé quién es el DJ o el organizador, pero es bobo por poner estas luces, la verdad. Es muy bobo. O sea, ¿quién hace un espectáculo así con esta luz? No se ve nada. Parece que hay tormenta. Fijaos, hay un detalle que no me gusta nada. O sea, ella está cantando la canción, cosa que es perfecto, pero cuando hacen cosas con la boca como... es algo que digo, ah, me da grima, no me gusta nada esa decoración. ¿Veis? Eso que acabo de hacer Desiree. Ah, no me gusta nada. Para gustos los colores, a lo mejor hay gente que le encanta, pero es que a mí últimamente como que se está poniendo muy de moda el hacer el... ¿Qué haces? ¿Tienes un chicle o...? No. Eso no me gusta personalmente. Yeah. Pero vemos que a veces es porque está cantando la canción, no es que lo haga todo el rato aposta. Vemos que está metiendo jueguecitos de pie, este pasito ha sido sencillito. Yeah, qué guay eso. Fijaos como el de la canción ha ido con el torso y con todo ese movimiento ondístico. Ah, yeah. Fijaos que bien han hecho todas aquí, muy bien coordinadas. ole por ellas, el sacar la pierna, ahí como están haciendo, que Wei les ha quedado a todas. ¡Pum! Yeah, y todas las piernas levantadas, que guay el efecto que crea. Uf, qué guay cuando salen cosas bien coordinadas. Siempre hay alguien que va a destiempo, porque de 30 personas es muy difícil que todo salga a tiempo. Pero qué guay que se vea mínimamente conectado y todo sincronizado. Queda muy chulo. Yeah. Ok. ¡Boom! ¡Yeah! Y aquí vemos que todas se agachan y el efecto que causan es súper chulo, este agacharse y ¡boom! Y que Desiree se queda ahí arriba. Eso queda muy, muy chulo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Rondita de aplausos. Adoración a Desiree, que lo ha hecho estupendo. Ha montado una coreo para... no sé, a ver cuántas son. Bueno, no lo sé porque ese señor está ahí en medio. Pero ya está. Bueno, mis queridísimos bachateros, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Esta vez más dedicado para las chicas. Espero que os haya gustado esta coreo. Como hemos visto, no ha sido nada del otro mundo. No me ha parecido muy difícil. O sea, sí es verdad que musicalmente tenía cosas en las que tenías que estar atentas para, como el movimiento de onda ese que hemos visto. Pero por lo demás ha sido muy chulo y visualmente queda muy guay si se hacen de varias personas. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Que le deis al botón de like, al botón de suscribirte, @NuriYCuellar para seguirme a mí en las redes sociales y verme a mí bailar bachatita. Nada más que decir, dejadme en la caja de los comentarios el próximo vídeo que queréis que reaccione o que traiga al canal, y el canal de Telegram para suscriptores también está en la descripción del vídeo, mis queridísimos bachateros. Sed felices y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.